Cuando siembra la duda acerca de la idoneidad del presidente del Jurado Nacional de Elecciones o la existencia de un fraude, la existencia de sobornos que se le hubiesen pagado a él o a otros miembros del Jurado Nacional de Elecciones, eso siembra un clima de incertidumbre o podría sembrar un clima de incertidumbre de cara a las próximas elecciones regionales y municipales. Nosotros hemos invitado a Iván Meini, ustedes lo conocen, es ex procurador anticorrupción, él sabe muy bien de este tipo de casos y quiero yo darle la bienvenida, por supuesto, y que me diga primero a qué se debe este comportamiento, ¿no? Bienvenido, señor Meini, a Exitosa Perú. Muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días. Un placer a su disposición. Muy buenos días. Me llama la atención y quisiera saber ¿cuál es su percepción? El comportamiento de este señor encarcelado, ¿no? Porque habla cosas que nadie le pregunta, yo creo por supuesto que hay que investigar, que nadie le pregunta, no habla de su caso y cuando le quieren preguntar, dice que no va a hablar. Primero con la fiscalía, no ha hablado con la comisión de fiscalización, él ha decidido que este espacio, que es el que se transmite a todo el país, es su caja de resonancia y cuando le piden las pruebas dice, no las voy a decir porque son, que digamos, la llave de mi seguridad. ¿Cómo valora este comportamiento? Bueno, yo tengo la impresión de que eso responde a una estrategia muy bien diseñada, muy bien hilvanada. Porque, como efectivamente usted lo ha recordado, el señor Villaverde enfrenta dos escenarios. Uno que es el Ministerio Público, que es la autoridad encargada de investigar los delitos que se le imputan, de investigar los delitos que se podrían derivar de las afirmaciones que está manifestando, y un segundo escenario que es un escenario más político, que es la Comisión de Fiscalización. ¿Sí? Que ahí es donde ha tenido esta suerte de incontinencia, donde ha manifestado una serie de afirmaciones sin brindar, sin acompañar prueba alguna. Entonces, una primera impresión que deja es que esto responde a una estrategia, ¿sí? Porque las afirmaciones que demostrarían la comisión de delitos por parte del señor Castillo, por parte de otras personas, tendría que darlas en el Ministerio Público. Lo que sucede es que si da esas afirmaciones ante el fiscal lo que le va a pedir es pruebas. Y si no contribuye con pruebas, el fiscal no le va a seguir escuchando. Es altamente probable que esa caja de resonancia que él ha logrado tener no la tenga en el Ministerio Público, porque en el Ministerio Público, donde está siendo el investigado, o guarda silencio, o se acoge a colaboración eficaz, o contribuye con la entrega de ciertas pruebas que puedan corroborar sus versiones. Pero lo que sucede en la Comisión de Fiscalización es distinto. El señor se despacha libremente el tiempo que quiera, dando versiones sin prueba alguna, y cuando se le pregunta, él invoca su derecho a guardar silencio. Por tanto, lo que tenemos en la actualidad es un escenario donde él ha logrado tener el dominio de lo que dice, ante quién se lo dice, qué dice, y para no entregar información o pruebas, si acaso las tuviera, invoca su derecho de defensa. Esto, en mi concepto, solo responde a una fina estrategia trazada con anticipación. Lo que pasa es que habría que saber quién se perjudica, quién se beneficia con esta situación, qué obtiene el señor Villaverde. Es decir, creo que hay información que todavía no conocemos que debería contribuir a conocer un poco más la fotografía que otros personajes, ¿no? Pero para responder puntualmente a su pregunta, diría que esto es una estrategia finamente articulada. Obviamente, el que se beneficia debe ser el que está montando esta estrategia, es uno de los beneficiarios, ¿no? ¿Quién está más atrás? No se sabe. Pero me queda claro con las declaraciones que dio el día de ayer José Vela, el
el coordinador de las fiscalías de lavado de activos, él dijo algo. Él dijo que la declaración de Carolyn López es parte de una valoración judicial. No solamente es una colaboradora más de la fiscalía, sino que ya tiene una valoración judicial y que por eso está en prisión preventiva el señor Villaverde. Entonces, él está enfilando sus baterías contra Carolyn López, porque Carolyn López lo ha metido a la cárcel con sus declaraciones. Entonces, por ahí de repente va la cosa. De repente se le quiere desinflar la llanta a la que está diciendo que hay una estructura criminal en el MTC que lidera Pedro Castillo, y hay por otro lado un señor Villaverde que está entreverándolo todo, pero que también acusa al presidente, pero sin pruebas. ¿Qué puede generar esto? ¿Distraer, dilatar? ¿Qué puede generar una persona que dispara contra todos, hacer perder tiempo, pero también dispara contra el presidente? Sí, a ver, yo creo que ahí los miembros de la Comisión de Fiscalización, que son quienes ya en tres oportunidades han entrevistado al señor Villaverde sin lograr que éste presente algún medio probatorio de sus afirmaciones, deberían tal vez ser un poco más precavidos, más cuidadosos, porque pueden seguir con esa sistemática, pero nada sugiere que el señor Villaverde vaya a cambiar su actitud y su comportamiento. Entonces, creo que habría que poner una suerte de coto. Por supuesto, las declaraciones que vengan acompañadas de material probatorio e incriminen a cualquier persona tienen necesariamente que investigarse. Pero lo que usted menciona es verdad. No solo la declaración de la señorita Carolyn López, sino las pruebas que tiene que haber presentado para que se le considere colaborador eficaz y que eso haya sido avalado por el Poder Judicial, dista mucho de la simple declaración ante la Comisión de Fiscalización del señor Villaverde. En un lado, existirían pruebas que corroboran afirmaciones, en el caso de la señorita Carolyn López, y en el otro lado, ninguna prueba que pueda corroborar las afirmaciones. Por tanto, desde el punto de vista estratégico, al señor Villaverde le conviene destruir o desacreditar la colaboración eficaz y las versiones y las pruebas que pueda haber presentado la señorita Carolyn López. Pero además, creo que habría que ver un poco a futuro. Cuando siembra la duda acerca de la idoneidad del presidente del Jurado Nacional de Elecciones o la existencia de un fraude, la existencia de sobornos que se le hubiesen pagado a él o a otros miembros del Jurado Nacional de Elecciones, eso siembra un clima de incertidumbre o podría sembrar un clima de incertidumbre de cara a las próximas elecciones regionales y municipales que van a estar a cargo del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Quién gana o quién se perjudica de esta situación? Tengo la impresión de que una de las razones por las cuales el señor Villaverde declara ante la Comisión de Fiscalización, pero no ante el Ministerio Público, es porque ahí estas afirmaciones pueden encontrar una caja de resonancia, es decir, algunas personas que ven con buenos ojos la posibilidad de un fraude, la posibilidad de que se cuestione al Jurado Nacional de Elecciones y que se siembre una duda acerca de la transparencia que puede haber en el próximo proceso electoral, que es para elegir alcaldes y presidentes regionales. Pero creo que, digamos, ¿qué se podría hacer? Más allá de lo que hace el fiscal y lo que hace la Comisión de Fiscalización. Recordemos que el señor Villaverde ha sido condenado en dos ocasiones. En el año 2009 fue condenado a 10 años por robo agravado. 10 años. Y en el año 2013, ya libre, fue condenado por delito de colusión y fe pública a 4 años. En ninguno de esos casos cumplió la condena íntegra. Sería interesante indagar por qué. ¿Qué autoridad judicial? Sería interesante indagar cuál es la sentencia, qué argumentos se invocaron para que el señor Villaverde, que anteriormente había sido ya expulsado de la FAP por la Comisión de Ilícitos y Delitos, pueda
en dos ocasiones que ha sido condenado por delitos graves, no cumplir la pena en su integridad. Y después de eso, hacerse parte del entorno más íntimo del presidente de la República. Creo que hay información que valdría la pena revisar. La presencia y la declaración del señor Bruno Pacheco es aquí indispensable, que está en la clandestinidad. La información que él maneja tiene que, ojalá en algún momento, ser de conocimiento de las autoridades del Ministerio Público. Es, digamos, no voy a decir sospechoso, pero es preocupante que la decisión de emitir una orden de captura internacional contra el señor Bruno Pacheco y contra Fray Vázquez Castillo, el sobrino del presidente de la República, se haya emitido recién ayer. Recién ayer. Y, como se suele decir, cuando la policía quiere encontrar a una persona que está prófuga, la encuentra. La encuentra. Cuando no quieren encontrarla, pues se fugan y están tranquilitos, como había pasado con los dinámicos del centro, y se encontró justo en el momento que el gobierno tenía problemas. Pero regresando al tema Villaverde, que ha tenido muchas cosas que decir. Ha dicho ayer que al presidente de la República se le ha dado 2 millones y ha sido Karenlyn López quien le dio los 2 millones para por las licitaciones en Petroperú. También ha dicho que al presidente del Jurado Nacional de Elecciones se le dieron 3 millones de dólares para hacer un fraude. Pero yo digo, a Karenlyn López la quiere desacreditar, pero si ya sabemos, ella es colaboradora eficaz y para ser colaboradora eficaz ha tenido que aceptar responsabilidad. ¿Qué quiere? ¿Qué buscará? Además, también él trata de involucrar al presidente de la República, pero más involucrado que con las declaraciones de Karenlyn López, que ya ha pasado por el tema judicial que ayer hablaba el fiscal Vela por esta valoración judicial, ya está complicado, ¿no? Entonces, ¿qué? Yo no entiendo qué es lo que trata de hacer para salvarse. Usted me dice que de repente, si investigamos más, esta ha sido su estrategia. De repente ya tiene una estrategia predeterminada con las anteriores sentencias que ha tenido y no se revuelve todo, hace toda una maroma ahí para salir bien librado. Es posible. Yo creo que esa es una hipótesis que habría que investigar. Y creo que ahí la prensa independiente puede contribuir indagando en esos en esos antecedentes, en esos casos. Ahora, la señorita Karenlyn López es colaboradora eficaz. Imaginemos, es probable que ella haya reconocido su responsabilidad como parte en contratos públicos amañados, en actos de corrupción. No, si no es así, en algún otro delito tiene que haber reconocido responsabilidad para que sea colaborador eficaz. Probablemente parte de lo que dice el señor Villaverde puede ser cierto. Es que, como no conocemos la declaración de la señorita Karenlyn López, no sabemos qué responsabilidad ha reconocido, en qué hechos y a qué personas ha involucrado. Pero algún tipo de responsabilidad necesariamente tiene que haber reconocido. Ahora, difícilmente puede desacreditar frente al Ministerio Público y al Poder Judicial a la señorita Karenlyn López, porque ella ya tiene el estatus de colaboradora eficaz. Tendría que presentar alguna información, pruebas que demuestren al fiscal y al Poder Judicial que la señorita Karenlyn López mintió en su proceso de colaboración eficaz. Sería, digamos, la manera como desacreditarla y desvirtuarla. Decir que entregó 2 millones al presidente por una licitación amañada en Petroperú, etcétera, etcétera, digamos, que se investigue, pero si no hay pruebas, no se avanza en nada. Decir que le entregó 3 millones de dólares al presidente del Jurado Nacional de Elecciones es también, exitosa. Creo, algo que tiene que analizarse con detalle. Si le hubiese entregado esa cantidad de dinero, primero, ¿de dónde la sacó? ¿De dónde provienen esos 3 millones? ¿Quién se los dio? ¿Cómo así se maneja? Digamos, creamos la
versión del señor Villaverde por un minuto. ¿De acuerdo? Le entregó el dinero al doctor Salas Arena. ¿Qué hizo con ese dinero? Es decir, ¿por qué quienes le dieron ese dinero no exigieron una respuesta más contundente por parte del, entre comillas, presunto sobornado? Castillo ganó las elecciones, pero lo que han afirmado los expertos en derecho electoral, y no solo los peruanos, sino los veedores internacionales de la Unión Europea y de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es que no hubo fraude. No hubo fraude. Entonces, incluso la tendencia electoral, si uno recuerda las encuestas, ¿no? La tendencia electoral del voto a favor del señor Castillo fue incrementándose sostenidamente. Es decir, hay argumentos y razones para seguir insistiendo en que no hubo fraude. Claro, no, uno puede estar de acuerdo, ¿no?, con que Castillo sea presidente, pero fraude electoral no hubo. Por tanto, creo que es básicamente el deseo o la intención de sembrar dudas acerca de la transparencia y la idoneidad del Jurado Nacional de Elecciones, ya no de cara a las elecciones presidenciales, sino a lo que puede hacer en un futuro cercano. Muy bien. Entonces, lo que vendría aquí bien es la reflexión de los miembros de la Comisión de Fiscalización que los están utilizando, ¿no? Porque no hay pruebas. En algún momento se deben dar cuenta que hay una utilización. Bien, si le presentan las pruebas, pero si no tienen pruebas, entonces que no se hagan, pues, los que no saben, que simplemente sale y habla sin que esté sustentado, ¿no? De repente pueden hacer sus sesiones ya sin darle el micrófono de manera pública. Eso no es censurar, sino que le exijan el mínimo de pruebas. Luego, acá también veo que hay dos maneras de llevarse las cosas. Karen y López primero habló con la fiscalía, se corroboró, se hizo las corroboraciones, se le dio el estatus de colaboradora y después dijo lo que la fiscalía le permitió, ¿no? Lo que la prensa pudo conseguir, y a partir de eso ella habló. Aquí él habla, tira y es al revés las cosas. Efectivamente, un proceso de colaboración eficaz se sigue ante la fiscalía, y además la información que se brinda debe ser información que la fiscalía no conozca, ¿no? Información que pueda ser corroborada acerca de los delitos que la persona ha cometido e incluso delitos que otras personas puedan haber cometido. Por tanto, cada vez que el señor Villaverde declara ante la Comisión de Fiscalización, lo que hace es reducir sus posibilidades de que la información que vaya a dar en un eventual proceso de colaboración eficaz sea una información que todavía el Ministerio Público no conozca. Lo que él ha dicho lo conocemos todos, ¿eh?, porque se ha transmitido y se conocen sus declaraciones. Por tanto, también es posible que él no esté pensando en una colaboración eficaz. Claro. Porque si no, hubiese seguido tal vez otra estrategia. Digamos, lo plausible hubiese sido que siga otra estrategia, que declare ante el Ministerio Público, que logre algún beneficio por la información y las pruebas que entrega, y que después pueda, si quiere, hacer declaraciones públicas, pero que no entorpezca el propio proceso de colaboración eficaz si acaso fuese realmente su interés acogerse a ese beneficio. Muy bien, muchísimas gracias por ponernos aquí las cosas claras. Ha sido el ex procurador Iván Meini, y además a situarnos en el lugar que debemos estar, que son las cosas corroboradas. Hay aquí un proceso en marcha y hay mucho que investigar para la fiscalía. Las pruebas son lo que necesitamos. El poder está en manos de una persona que se le tiene ahí investigándola. Entonces, ahí están las cosas. No hay que dispersarnos con globos de ensayo.